Saludos y bienvenidos a una carrera muy especial. Tenemos en parrilla unas máquinas maravillosas que en unos instantes empezarán a acelerar a velocidades vertiginosas para competir por la prestigiosa victoria de un gran premio. Estamos en el prestigioso circuito de Mónaco que no ha cambiado mucho desde que hizo su debut hace un siglo. Tiene 3 kilómetros, 300 metros y 19 curvas que transcurren por las calles de Monte Carlo. La velocidad media del circuito es de 149 kilómetros por hora, que es la más baja de la temporada, pero el escaso margen de error hace que se vean muchos coches de seguridad. Mientras los pilotos acaban de prepararse en parrilla, les presento a mi acompañante hoy en la cabina de comentarista, David Casas, que sabe de sobra lo que es la presión antes de una carrera. Me alegra mucho tenerte aquí. Dime, ¿qué crees que les estará pasando por la cabeza a los pilotos ahora mismo? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. Ya está casi todo listo entonces, y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy. Daniel Ricciardo comienza hoy en la pole y Lewis Hamilton completa la primera fila. En el resto de la parrilla vemos Verstappen, Vettel, Valtteri Bottas y Raikkonen, Grosjean, Pérez, Alonso y Stoffel Vandoorne. No te la juegues en la primera curva porque se va a formar una piña tremenda. Lo importante es tomar la línea. Revisa el PMF para ver la nueva opción de estrategia. Ya se permite usar el DRS. Tenemos
suficientes para justificar una parada en las vueltas que quedan. Gracias.